Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo hoy vengo por aquí para traeros mis productos terminados del mes de junio. Estamos ya en veranito y nada, he terminado unos cuantos productillos. Así que si queréis seguir viendo este vídeo y saber cuáles son esos productos que tengo que enseñaros, mi opinión sobre ellos, si los volveré a comprar o si no, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Categoría y vamos a empezar por cabello, ¿vale? Y voy a empezar con este tónico para rizos que es de la gama Estilista y es el de Cool Tonic. Es para dar definición a los rizos, ayudar con el antiencrespamiento, etcétera, ¿vale? Y no tiene alcohol. Yo estuve mirando con el móvil porque son bastante pequeñitos los ingredientes y aparentemente no contiene alcohol. Entonces me ha gustado bastante, huele súper bien, huele como a dulcecito y deja los rizos muy, muy bien. A mí la verdad es que me ha gustado, no me acartona, es decir, no los deja así como sequitos ni nada de eso, sino bueno, pues yo me lo aplicaba más bien para desenredar y luego a continuación de este producto pues ponía un producto de estos de sin aclarado, es decir, tipo para dar más fijación al peinado. Y me ha gustado, sí que repetiría, aunque solo de esta línea, repetiría solo con este, con los demás para nada. Porque es el único que me ha gustado y que más he tenido sensación de tener ganas de utilizarlo. Así que, súper bien. Pasamos a mascarilla y en este caso tengo la de la gama amarilla, como se suele decir, de Mercadona, que es para cabello rizado y eso. Aunque bueno, hay una más específica para rizos, que si no recuerdo mal es la naranja, pero esta es más tipo reparadora. Aunque también es para cabello seco, por eso he dicho que es también para cabello rizado. Ya sabemos que los rizos tienden más a deshidratarse que el cabello normal. Entonces esta mascarilla nos aporta nutrición, reparación y suavidad. Y a mí me encanta, es una de mis mascarillas de Mercadona favoritas. Esta y la naranja para rizos me gustan muchísimo y son a las que más recurro normalmente. Esta es la contiene queratina, que actúa supuestamente desde el interior y son 400 mililitros. Creo recordar que sale por los 3 euros aproximadamente y me gusta mucho. Y otra mascarilla que no he terminado yo, sino mi madre en este caso, es la de la gama Color Reviver, que ya lo sabéis que le encanta, de Herx Advance. Como os decía, estábamos con el tema de la mascarilla. Y bueno, es la de Color Reviver de la Herx Advance. Y bueno, es una mascarilla que mi madre, como podéis ver, la rebaña. Y le gusta mucho porque le dice que le deja el pelo bastante suavecito. Así que también, como sabéis, repite de vez en cuando. Pasamos a champús. Y en este caso tengo estos dos, uno de Pantene y otro de Mercadona. De Mercadona, no, perdón, de Oriflame. El de Oriflame es de la línea Love Nature antigua. Ahora, bueno, pues ya sabéis que han reformulado los packaging y esas cosas. En este caso, antes era Nature Secrets, ahora es Love Nature. Este es el de anti-caspa, es decir, para cabello, para cuero cabelludo graso. Y era de pomelo y burdock. No me acuerdo qué planta era, la verdad. Pero huele muy bien, huele como cítrico y además pues deja el pelo súper limpio. Es de los que chirrían el pelo cuando te lo aclara. Me gusta en el caso de ponerme aceites, como ya sabéis, un día a la semana, suele ser el domingo, me pongo mi mascarilla prelavado de aceite de coco y un mejunje aceitoso, como digo yo.
desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Entonces, para que arrastre más el tema del aceite, pues suelo utilizar un champú más, digamos, limpiador. Entonces, normalmente los de cuero cabelludo graso pues suelen tender más a limpiar que los de cabello seco, porque los de cabello seco tienden más a hidratar que a arrastrar la suciedad, pero también limpian, obviamente. Entonces, me ha gustado, la verdad, me ha funcionado bastante bien, me dejaba el pelo suavecito, no me lo resecaba más de la cuenta, porque solo lo usaba un día a la semana, así que lo recomiendo. Aunque ya no está ese, sino de la línea nueva, ¿vale? Luego tengo este, que es el Repara y Protege, y dice que combate los signos del daño, es para cabello débil y dañado. Me ha gustado, es uno normalito, la verdad, y creo que me lo pasaron o algo así. Y la verdad, me ha gustado por la sencilla razón de que no me reseca el pelo. Tampoco es que me haga una hidratación profunda, ni mucho menos, pero me limpia lo suficiente sin resecarlo. Así que para mí eso ya pues, es un plus, la verdad. Y terminando de cabello, pues vamos con esta mascarilla, que por cierto tiene un pelo por aquí, de Primark. Esta ya la había cogido yo anteriormente en alguna ocasión, es la de Argan, si esto quiere enfocar ahora. Es la de Argan, dice aceite de Argan, y bueno, pues es una mascarilla hidratante que sale por 1 euro y contiene, si no recuerdo mal, 100 mililitros o 24 gramos, ¿vale? Así que bueno, no está mal. La verdad es que me ha dado, creo recordar, para una o un par de ocasiones. Y bueno, pues deja el pelo. En verdad a mí este tipo de mascarillas no me hace nada más que una mascarilla de tarro, ¿vale? Pero sí que de vez en cuando me gusta cogérmelas por cambiar. Así que bueno, pues la recomiendo porque en verdad te va a hacer exactamente igual que una mascarilla normal. Yo la he utilizado como prelavado y como mascarilla después de lavarte el pelo. Y de las dos maneras me ha funcionado bien porque, pues bueno, me ha dado pues un poquito de hidratación, un poquito de desenredar bien y poco más, ¿vale? Nos pasamos a rostro, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y para el rostro, bueno, pues tengo en principio esta limpiadora que ya sabéis que de Revox es mi favorita, es la de miel y limón. Y funciona a las mil maravillas. Tengo entendido que toda la línea de esta marca y de esta temática de miel y limón va genial. Tiene, creo recordar, una mascarilla también y algún que otro producto más que no recuerdo ahora mismo. Pero dejan la piel súper, súper limpita, con un aroma súper rico y te deja el rostro bastante cuidado. Sale por 4 euros, no, por 3 euros, perdón, y os la recomiendo muchísimo. Si no la habéis probado, compradla porque va estupendamente. Ya os digo, la he repuesto en un par de ocasiones, la he repuesto y la verdad es que me gusta mucho. Otra limpiadora, pero en este caso es un agua micelar, esta es la de Diamond Cellular de Oriflame, y bueno, pues sintiéndolo mucho en el alma, yo sé que hay muchos amantes de este agua micelar, pero en mi caso no me ha funcionado para nada en ninguna de las dos ocasiones que la he adquirido. La verdad es que me ha ido fatal, porque siempre que me la aplicaba, a los 2 o 3 días empezaban a salirme granitos, y sinceramente pues he tenido que retirarla de la rutina facial porque pues me iba mal y entonces pues directamente la retiraba y al día siguiente de retirarla perfectamente la piel, así que era esta sí o sí. Y la verdad es que no es barata porque sale por unos 15-16 euros, así que pero si a vosotros pues la cogéis y os va bien y queréis probarla, pues perfecto, ¿vale? Y por otro lado, ya para finalizar con rostro, tengo que enseñaros esta cremita equilibrante de día. Bueno, de día, sí, la podemos utilizar tanto de día como de noche porque no especifica que sea exclusivamente de día, ¿vale? Además, como es equilibrante,
nos va a balancear un poquito la grasita natural de nuestra piel. Así que genial. Es de Naubai, me ha funcionado muy bien, me dejaba la piel hidratada pero no pesada, ¿vale? Entonces tampoco sentía yo que necesitara más hidratación porque se me quedaba corta. Así que está súper bien, está indicada para pieles normales mixtas. Y yo, pues bueno, ya sabéis que mi piel es un poco rarita. Ahora en verano la tengo más tipo mixta, más grasita. Y en invierno se me tiende a resecar un poquito, sobre todo la zona de las mejillas, que es mi zona, pues más, al tener la piel normal mixta, pues querámonos, ¿vale? Se deshidrata un poco. Entonces yo la recomiendo muchísimo, contiene aceite de calabaza, albaricoque y oliva, contiene una combinación con extractos bio de caléndula y aloe, así que a la vez que nos hidrata nos va a calmar un poquito la piel si la tenemos algo alterada, así que está, vamos, una maravilla. Y no es cara, ¿eh? Sale por los 8 euros aproximadamente. Para una crema facial está muy bien de precio. Pasamos al cuerpo y ya vamos terminando. Quedan poquitas cosas y de cuerpo os enseño. Para empezar, este desodorante es un desodorante en spray de la marca Fa. Y es el Pink Passion, que no tiene sales de aluminio y huele como a rosa. La verdad es que huele bastante bien, huele un tanto floral y me protege bien. Lo único que yo lo utilizo para después de trabajar, pulverizar un poquito en la axila y darle pues un poquito de frescor a esa zona ahora con el calor y tal. Y me funciona muy bien, la verdad. Es para lo que yo utilizo, digamos, estos formatos así en spray. Y para terminar de cuerpo vamos con este gel que me encanta, es de la marca Tris Tradition y es de la gama Pure Serenity. Es un shower cream, es un gel crema, ¿vale? Que bueno, como sabéis, Tris tiene diferentes tipos de geles de baño, entre ellos la crema, ¿vale? El tipo gel crema que sería este. El mousse, ¿vale? Que es el tarrito con el dosificador tipo espuma. Y la verdad es que yo, para mí, sin duda me quedo con las cremas de ducha. Porque me hidratan a la vez que me limpian y hacen una espumita súper densa, cremosita y muy rica, la verdad. Y me encanta esa sensación cremosa para limpiar la piel, porque luego la verdad es que los tipos mousse como que a mí se me queda corta de espuma y a mí me gusta que cuando coges la esponja pues haga espuma, aunque eso sea una tontería para la mayoría, la verdad, y no es que limpie más o limpie menos, sino bueno, pues que es la sensación que a mí me gusta. Y la verdad es que los mousse pues no la terminan de hacer porque se quedan cortos de espuma. Y este a mí me gusta mucho, además tiene un aroma como picantón y al final huele como a cherry blossom, que ya sabéis que me encanta ese punto aromático, que es pues flor de cerezo y bueno, pues tiene ese puntito que me gusta un montón. Y ya os digo, os recomiendo. Si veis alguna ofertita en Maquillalia o alguna de estas webs, pues que cojáis algunos para probar, porque la verdad merece mucho la pena. Me queda uno de la línea naranja, creo que es, que también me gusta bastante. Y vamos con cuidado bucal, en este caso, que es la Sensodyne. La que tanto me gusta, que os he hablado en varias ocasiones, es la de acción completa. Y bueno, pues sigo repitiendo con ella. Tengo una en uso y otra que tengo de repuesto. No me puede faltar, la verdad, porque me funciona súper bien, a las mil maravillas. Y bueno, me deja los dientes más blanquitos, aunque yo no es que los tenga muy blancos, no sé por qué. Pero sí que me lo deja bastante bien y nos previene de
la sensibilidad, el esmalte, la limpieza, la encía, frescor, la placa y es un poco blanqueante. Y como os digo, bueno, pues nos deja ese aliento fresco, sabor menta. Y a la vez pues nos blanquea un poquito, nos da frescor en el aliento, en fin, que muy bien. Si no la habéis probado, pues yo os la recomiendo. Y ya para finalizar, pues como siempre os traigo una velita, en este caso de aroma, digamos, que es la de frutos silvestres. Tiene 120 gramos y bueno, es una fragancia de larga duración, exquisita fragancia que dura hasta el último instante. Y es cierto, la verdad es que las velas de Mercadona, estas de Mercadona, ¿vale? Ya la habéis visto en algunas ocasiones porque las suelo coger bastante a menudo, me gusta bastante este olor. Ahora he cogido otros por probar, pero también la seguiré cogiendo porque me gusta mucho el aroma que tiene, su duración, que se quema enterita, como podéis ver, no queda absolutamente nada en las paredes, ni tampoco en el culete, así que, vamos, recomiendo mucho las velas estas porque creo que valen 2 euros aproximadamente, son bastante grandes, que duran para varios días, no se queman, depende también lo que la encendáis, no se queman tanto en el momento y funcionan súper bien. Y ya para finalizar, que me quedaba aquí otro producto y no me había dado cuenta, es el higienizador de manos de la marca Mercy Handy, en este caso es del aroma a coco, y es un gel que tiene alcohol, pero no huele a alcohol, huele a coco, ¿vale? Tiene diferentes aromas, o sea que podéis escoger según vuestro gusto el que más os llame la atención, el que más os haga ojos. Y yo, bueno, pues me mandaron en su momento este y vamos, me lo mandaron. Venía en una cajita de suscripción, si no recuerdo mal, o algo parecido. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Huele muy bien, te dejaba las manos no secas, secas como te las dejan los limpiadores higienizantes de ahora con tanto alcohol, sino que a la vez pues cuidan y tenía unas perlitas pequeñas que al contacto con la piel se iban, ¿no? Y te quedaba esa hidratación. Así que me gusta mucho y creo que sale por 3,95, 4 euros aproximadamente. Así que muy bien, también me ha gustado mucho. Y nada, esto sería todo por los terminados de junio. Espero que os haya gustado, que os haya servido pues para conocer algunos productos. Y nada, un besazo enorme, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!